¿Qué pasa, manes? Yo soy el Opi23, bienvenido a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup. Continuamos con la simulación de los partidos de la fase de grupos. En esta ocasión vamos con el tercero del día, Irán contra España. Partido clave para la Roja, partido clave para nuestra selección, ya que tras la victoria de Portugal estamos obligadísimos a vencer a Irán, a meter bastantes goles a poder ser para que en el último encuentro no tengamos que, bueno, ya que llevar sorpresas, por decirlo de alguna manera. Dicho esto, ya arrancaba el encuentro. Ya sabéis que tenemos simulaciones todos los días. Si dejáis un buen like y os suscribís, sois los putos vamos. Y empezaba con una jugada de Ensuite Iniesta, que bueno, no iba ni siquiera a puerta, pero Sweet siempre es mágico. Continuamos con Coque, Coque por dentro, Coque con la pelota, basculando hacia Silva, que golpeaba y él meta hacia un buen paradón, una buena mano para evitar cualquier chance de peligro. Ahora, ojito que Irán se soltaba y con esta ocasión casi que tiran hasta a puerta, ¿eh? De Gea voló bastante teniendo en consideración que podía ir a gol. De nuevo Iniesta con Busquets, de nuevo Iniesta, y ojito aquí al hueco por no decir socavón dentro del área, que se encuentra Diego Costa una pelota y dice, hostia, espera, que no tengo fuera de juego ni nada, pues vamos a meter un gol. Ni el portero se tira, ni la defensa se empana, o sea, un juego de tiquitaca total tan absoluto que, o sea, es que fijaos, está completamente solo, no tiene más que empujarla, el portero ni siquiera se tira, una cosa bastante random. Ya sabéis que esto es CPU contra CPU, o sea, no hay nada amañado ni mucho menos, sino que simplemente pues Irán ahí pues la pifió. Descanso con esa ventaja de 1-0 en el marcador, que bueno, de momento nos venía bien, pero sería interesante meter unos cuantos goles por lo que decimos, porque la última jornada Portugal puede meterle un saco a Irán y a nosotros nos toca Marruecos. Ojito la reventada de Thiago a la escuadra, ¿vale? Vamos a dejarla ahí para la posteridad. El Opalos, y atentos porque aquí Irán tira un centro donde, bueno, De Gea tenía que hacer un despeje un poco raro, la verdad, un poco extraño, pero bueno, que fue bastante efectivo. Y con esto y un bizcocho llegábamos al final. O sea, España, máxima efectividad, realmente no necesitó más de lo que hizo para ganar, pero eso sí, la diferencia de goles podría haber sido un pelín más amplia. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado la simulación. Tendréis blog post partido después del encuentro de España con mi análisis, mi opinión, mi sensación del partido. Y nada, mañana seguimos con más simulaciones. Nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Un abrazo a todos. Chao. Diego Costa, Gallu. Vaya balón que te encontraste ahí en el área, mastodonte.